media luna. La aventura de crecer. ¡Oh, Antú! ¡Concéntrate! A ver si esta vez lo haces bien. ¡Va! Tenés que convertirte en un gran brujo. Y para eso, debes conocer los secretos del caldero. ¿Qué? ¡No! ¡Es que nada! ¡Vamos a probar una y mil veces hasta que te salga bien! ¡Quiero ver una nube de tormenta salir de este caldero ya mismo! Bueno... Una pica de esto, otro poco de esto, y a revolver. ¡Fuerza! ¡Con más ahínco! ¡Que las tempestades necesitan firmeza para nacer! ¡Fuerza! ¡Ahínco! ¿Qué? Tenías que hacer una tempestad y sacaste de mi caldero un arcoíris. ¡Oh! ¡Anda! Que yo veo cómo arreglo este entuerto. ¡Oh! ¡Esta juventud! Oh, ¡tienes que convertirte en un gran brujo! No sirvo para esto. ¿Se da cuenta? Yo no quiero ser un gran brujo como mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo. Y sí, lo que yo quiero ser es... Ni siquiera sé lo que quiero ser. ¿Pero brujo? Seguro que no. ¿Eh? ¿Eso? ¡Miren, miren! Te estamos mirando, media luna. ¡Pero miren esto! ¡Es nuestro acto especial! ¡Tarán! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, Media Luna! ¡Muy bien los tres! ¡Gracias, gracias! ¡Qué suerte que tiene Media Luna! ¡Nadie la obliga a hacer nada que no quiera! ¡Oh, me encantaría ser su amigo! ¡Pero mi tía nunca lo va a permitir! ¡Media Luna es nuestro enemigo! Ojalá pudiera elegir. ¡Oh! ¡Mejor así! ¡Nubes cargadas de tormenta! ¡Tía! ¿Qué? Te dije mil veces que mi nombre es Gualicho. Quiero decirte que yo... No nací para ser brujo. Eso es evidente. Si no, no te costaría tanto un hechizo tan sencillo. Es más, cuando yo tenía tu edad, era una ¡Oh! ¿A dónde se fue ahora? No sé para qué hiciste, si no me escucha. Pero me tiene que escuchar. Voy a volver para decirle que lo que quiero realmente es irme a vivir con Media Luna y su familia. Oh. Así que quiere vivir en el palacio. Oh. Estoy seguro que con ella me sentiría bien y podría hacer las cosas que me gustan. Tal vez no sea tan mala idea tener un infiltrado en el palacio. ¡Vamos a concederle el deseo al sobrino! Toma. ¿Sabes lo que estaba pensando, Antú? Está claro que ser brujo no es lo tuyo. Yo no tuve la oportunidad de conocer otra vida. Seguí la tradición familiar de ser bruja. Y eso me costó incluso una amiga. La abuela de Media Luna, ¿no? La abuela de Media Luna, sí. Por eso me parece bien que vivas con Media Luna y su familia un tiempo. ¿En serio? ¡Justo lo que quiero! ¡Gracias, tía! ¡Perdón, Gualicho! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No hagas que me arrepienta! ¡Ah!
Parece que hoy será otro día sin peligros en el palacio. ¿Ah? ¡Se acerca, Gualichu! ¡Se acerca, Gualichu! ¡Se acerca, Gualichu! ¡Detente, Gualichu! No vas a volver a hechizar a mi gente. ¡Oh! ¡Yo! ¡Hechizar! ¡Oh, por favor! ¡No! ¿Querés que te haga un recuento de todo lo que nos hiciste a lo largo de los años? ¡Oh! ¡No hace falta! Esta vez vengo a pedirles un favor. ¿A nosotros? Sí. Él es mi sobrino, Antú. Y muy a mi pesar, no quiere ser brujo. Entonces se nos ocurrió... decirle que me gustaría mudarme con ustedes. Si te recuerdo. Eso. Es que le encanta el palacio y además es amigo de Media Luna. Así que pensé que dada la bondad que siempre los caracterizó, podrían hacerlo feliz y recibirlo en su hermoso hogar por un tiempo. Por supuesto, Antú. Los amigos de Media Luna siempre son bienvenidos. Será un placer tenerte el tiempo que vos desees. ¡Basta! Oh, les advierto que cuando está feliz, abraza y da besitos. ¿Se enteraron de la buena noticia? ¡Antú se vino a vivir con nosotros! No me parece tan buena noticia, Media Luna. Para mí, Gualichu planeó que el sobrino venga a vivir al palacio. Seguro quiere hechizarnos a todos mientras dormimos. No creo que Antú ayude a Gualichu a hacer alguno de sus hechizos. Yo desconfío. Y vos también deberías desconfiar, Media Luna. A mí me gusta la idea. Antú me cae bien. Además, va a ser divertido tener a alguien más para jugar. ¿Te parece? Es como tener un hermano, pero ya crecido. Es cierto. Ahora que lo pienso, no sé si le gustan los mismos juegos. ¿Y si es súper desordenado? ¿Y si toca mis cosas y después no encuentro nada? ¿Ves? Yo vaticino un desastre. Además, ¿dónde va a dormir? ¿Le vas a dar tu cama, acaso? No sé. No lo había pensado. Permiso. Hola, Media Luna. Ya acomodé todas mis cosas. Igual no son muchas. Dejé todos los libros de magia en la choza de Gualichu. Sí, qué suerte. Y qué bueno que tenés tu propia habitación y tu propia cama. Sí. Gracias por recibirme, Media Luna. La verdad es que estoy acostumbrada a jugar con Chacabuco y Petunia. Y la idea de que se sume alguien más... ¡me encanta! ¡Bienvenido, Antú, a tu nuevo hogar! ¡Me gusta mucho! A mí también. Se lo ve feliz. Adiós a mis ganas de hacer alguna maldad en el palacio. En fin. ¿A qué me voy a dedicar ahora? ¡Miren, miren! Te estamos mirando, Media Luna. ¡Pero miren esto! ¡Es nuestro acto súper especial! ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo!
Thank you.